Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Amigas y amigos del planeta de los DJs, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase aquí en vuestro canal de DJ favorito. Soy Jordi Max, voy a estar con vosotros durante los próximos minutos y hoy vamos a meternos de lleno en la mezcla compasada. La mezcla al golpe, la mezcla empatada, la mezcla bombo a bombo, la mezcla caja a caja, la mezcla pim pim con pim pam con pim pam pum. La mezcla esa que hace que suene bien, que todo vaya bien y que todo sea precioso y hermoso. ¿Qué estás viendo en pantalla? Bueno, en pantalla estás viendo Virtual DJ cargado con un par de canciones. Ya lo tenemos así preparado de mano. Pero aquí vamos a hacer la que tenemos que hacer, la verdadera, la buena, ¿vale? Y la buena es la mejor de todas. Que vamos a hacerlo desde cero. ¿Por qué? Porque tú también tienes que aprender. Primer paso, vamos a eliminar todos los hot cues. Lo podemos hacer con el ratón o lo podemos hacer directamente con la controladora. Tengo conectada la Traktor S3 y con el botón Shift pulsado voy a borrar todos los hot cues. ¿Estás loco? Sí. ¿Pero por qué? Ah, mira, queda un hot cue aquí y otro aquí, porque estos fueron analizados con Mixeding Key. ¿Qué hice? Botón derecho sobre la onda que hay aquí, botón derecho del ratón y aparece el editor de puntos de interés. Borramos aquí el Q9, que no nos vale para nada, que es esa cosa blanca que aparece por ahí. Y tres cuartos de lo mismo aquí. Marcamos el Q9, lo borramos, ¿está seguro? Sí, muy seguro. Vale. Vamos a ir por partes, que vamos a editar primero el de la izquierda. Este, el Where Do You Go de No Mercy. Ya te suena, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es marcar un primer punto de QE, ¿vale? Yo siempre suelo recomendarle a todo el mundo en el inicio. ¿Por qué en el inicio? Porque en el inicio, primer punto de QE para retornar. Puede ser un primer beat, puede ser una primera frase, como ahora, el intro, en fin, puede ser lo que sea que tú consideres que debe ser tu primer punto. No que yo lo diga, sino que lo digas tú, que te parezca bien a ti en tu configuración de DJ. Es decir, si tú estás acostumbrado que el primero sea el primer golpe, entonces todo en el primer golpe. ¿Por qué? Porque si lo cambias un día de estos te vas a encontrar que ¡ay! Aquí no hay golpe. Es por eso. Recuerda suscribirte al canal si lo que estoy contando te gusta y lo que voy a contar ahora te va a gustar más. Entonces tienes razones de sobra para estar suscrito aquí a Planeta DJs, darle a la campanita para enterarte cuando saco un vídeo nuevo. Darle like, evidentemente, si te gusta, porque sé que te gusta, le vas a dar like. Y comenta. Comenta si hay algo que quieras que hagamos o si quieres que hagamos una mezcla compasada o otro tipo de mezcla. O que lo hagamos con dos canciones que a ti te gustan. Comenta. Todo eso es para ti. Dicho lo dicho, vamos a seguir marcando puntos de QE. ¿Cómo se marca un punto de QE? Antes de nada, voy a volver a borrarlo para marcarlo, para explicártelo. Hay dos maneras de hacerlo. Si estamos con el ratón, el mouse, el como le quieras llamar, o el trackball, o lo que tengas a mano que gestione o maneje el cursor, nos ponemos aquí en hot cues sobre el 1 y hacemos clic y ya queda marcado en la posición en la que está indicado. La otra manera de hacerlo es con la controladora. Esto, me pongo juguetón, busco el punto, me sirve este que está aquí y aquí marco el 1 directamente. Vamos a buscar el segundo punto. Si el primer punto para mí va a ser ese, el segundo punto tendría que ser, como conozco la canción, donde empieza el beat. O sea, aquí. Fíjate que nosotros con la controladora tenemos la facilidad de hacer esto. Entonces sabemos dónde está el pum 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 pum. En este caso está ahí. Segundo punto de QE, me sirve aquí. Número 2, elijo el punto número 2. Insisto, puedes hacerlo con el ratón, puedes hacerlo con la controladora. Estamos con la controladora, lo vamos a hacer con ella. Como yo estoy viendo un dibujo aquí de la onda, estoy utilizando una versión, un radio, una versión cortita, 413. Si quieres utilizo una más larga, no importa. Para el contexto sería mejor incluso si fuera más larga. Así que podemos usarla. Esta, mira, esta tiene 6. Así que vamos a usar una versión club. Abrimos la carpeta de los 90, nos vamos al euro y ponemos, mira, No Mercy, Where Do You Go, Ocean Drive Mix. Vamos a hacer lo mismo con la Ocean Drive Mix. Mira, básicamente es la misma versión pero alargada, extendida. Como ves, no las tenía analizadas con la idea de que hacerlo aquí contigo. Bien, vamos a elegir el primer punto de QE, como ya hablamos. El segundo punto de QE me voy a mover con el ratón, que lo tengo por aquí. Bajamos un poquito de volumen para que no nos atore mucho. Segundo punto de QE aquí. Tercer punto de QE. ¿Dónde sería? Pues esto va según tu estructura mental. Porque aquí, mira. Mira, pues no. Parecería que sí. Yo lo pincharía, mira, el segundo punto de QE lo pincharía aquí.
Te va a parecer insólito, pero mira. Porque puedo pillar esto. Fíjate el tuk. Escucha. Significa que esto no está bien calibrado. Maneras de calibrar esto automáticamente con Virtual DJ. Nos vamos a editar, botón de editar que está aquí, o el editor, o el truco que no es un truco, insisto, nosotros no hacemos trucos, no somos magos, el shortcut, el atajo que le vas a encontrar aquí. Botón derecho sobre esto, que es la onda que estás viendo aquí, botón derecho te aparece el editor de puntos de interés. No, pero yo aquí no quiero tocar. Vale, toca aquí donde dice BPM, haces clic y te cambia directamente al editor de BPM. Oh, lo que has descubierto. Y aquí viene la madre de las madres, de todas las madres, de todas las madres. ¿Dónde se nos está escapando? Fíjate, presta mucha atención a este cuadradito que está aquí, que nos indica el inicio de un compás. Es decir, aquí es donde va a empezar un bombo, ¿vale? Es que quiero simplificarlo, no quiero meterte en la cabeza todos los conceptos porque directamente es que no los vas a aprender. Yo tardé un montón de tiempo en aprender todo esto, así que no espero que tú lo hagas de inmediato. Vamos a ir simplificando para que puedas ir moviéndote. ¿Qué hemos hecho en el editor de BPM? Yo estoy moviéndome con la rueda del ratón, lo que me permite ampliar. Amplío y bueno, o no. O recojo aquí la... zoom in, zoom out. Y aquí veo que esto está mal puesto. Entonces yo lo muevo con el ratón. Fíjate arriba los cuadraditos que te comenté. Fíjate. ¿Lo ves cómo se mueve el cuadradito? Bueno, pues el cuadradito del grid... de la rejilla, ese cuadradito que está arriba debería coincidir con el primer bombo. Esto estaba puesto aquí, por eso sentíamos ese prac, porque toma este pedacito que está aquí. ¿No lo ves bien? No importa. Si no lo ves bien, lo ampliamos, que para eso tenemos con qué. Si no tuviéramos con qué... Ah, ¿no sabías que esto se puede hacer? Pues sí, se puede ampliar todo lo que tú quieras, para que tú lo veas siempre lo mejor posible. Una vez que lo hemos ampliado, vemos que aquí no empieza el golpe, empieza aquí. Y para que eso suceda, ahora lo hemos ajustado ahí. ¡Oh, qué bien lo has hecho! ¿Pero pasará igual en el resto de la canción? Comprobémoslo. Sí, coincide perfecta y plenamente, con lo cual podemos dar por concluida esta parte. Cerramos esto, lo hemos ajustado para que esté bien clavadito. Y entonces ahora nuestro QE número 2 no se ajusta automáticamente. Tenemos que volver a ajustarlo nosotros. Simplemente lo borramos y le volvemos a dar play. ¿Qué pasa? Oye, hazte de nuevo. Seguimos teniendo el pack. ¿Por qué tenemos pack? Aquí también podemos ampliar, ¿eh? Mira. Mira dónde está el error. ¿Lo ves? Seguimos tomando un trozo del Where Do You... Y esto tendría que ir un pelín más para atrás. Hay maneras de corregirlo. Podemos ajustar el loop desde aquí. Podemos hacerlo aquí, ¿vale? Pero no estamos hablando de ajustar loop, ¿ves? Yo puedo moverlo desde... Lo puedo mover desde aquí. ¿Eh? Lo puedo mover para que haga cosas como esta. ¿Ves? No está en el punto Q exacto, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Para comprobar si realmente nuestro pum, pa, es correcto, ¿vale? Lo he usado así para mover. Aquí puedo mover la totalidad del loop. Aquí estiro. O recorto desde el lado derecho. Y aquí lo mismo, pero estiro, recorto desde el lado izquierdo. ¿Vale? Una vez que lo desmarco, me devuelve a la pantalla de loop original. Y si no, pues bueno, siempre podemos venir aquí a los ajustes de loop, cambiarlo por el tradicional, cambiar los ajustes de loop. En fin, tenemos donde tocar. Que lo sepas que va a tocar ahí. Vamos a seguir con lo que estábamos, que me lío. Estábamos marcando los puntos de QE y yo quería marcarlo en el primer bit, pero he visto que era mejor marcarlo aquí, ¿vale? Entonces, nos quedamos con ese. Vamos a buscar el tercero. Espero que la canción... Estamos en el 0.16.5 y yo espero que esto vaya de 7 minutos que hay, pues de 7.28.8 que nos quedan 7.12, pues espero por lo menos que... por aquí. Que transcurran al menos 3 minutos, ¿vale? O mínimo 3 minutos de canción. No, es que ahora se usa un minuto. No. Estamos tocando música de los 90. Aquí no hay un minuto que valga. Aquí mínimo son 2 minutos y medio, 3. Que es lo que duraba como mínimo la música de los 90. Ya está, no hay mucho más que explicar. Es tan sencillo como eso. Y además, el público que escucha, que consume esta música, no consume trocitos de ni estar todo el rato...
No hay que estar todo el rato tocando botones. Este público no consume eso. Bien, vamos a buscar el punto. Yo creo que por aquí estaría bastante bien. A ver qué hay. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Probemos un punto de QE. Número 3 aquí. Podríamos hacer esto. Pam 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 pam. Bueno, tiene su puntito, puede ser, para mí es un punto de QE muy válido, este punto número 3. Vamos a por el punto número 4. Yo, siguiendo la onda, fíjate que no necesito saber si la canción aquí para o no para, deja de parar. Yo la conozco, pero si no me lo sé, tengo que ver aquí, porque aquí hay un decrecimiento. Vamos a quitarle un poco de zoom a esto. Aquí hay un decrecimiento aquí, y eso significa que hay una paradita de algo. A ver. ¡Pum! Where do you go? Me sirve. ¿Dónde lo vamos a parar? Aquí, exactamente, en el trum, donde hace, para ser exactos, por aquí. Fíjate que este no coincide. O sea, aquí hay un bombo, el cuadradito del grid, como te comenté, tiene que coincidir, y en este caso no coincide, esto tendría que estar aquí. Conclusión, tenemos que editar. ¿Cómo editamos? ¿Te acuerdas cómo lo hicimos? Bueno, pues hay varias maneras de editar. Esto está glitcheando, ¿vale? Significa que mi tarjeta gráfica no aguanta tanto. Es que este ordenador no está muy top, que digamos, para eso. ¿Cómo lo hacíamos? O bien, botón derecho aquí y nos vamos al BPM, o bien nos vamos al botón de editar. Vamos a buscar el punto donde estamos, aquí. Es decir, estamos aquí nos estamos quejando, ¿vale? Correcto, entonces doble clic aquí. Ok, no tengo la tarjeta, ok. Ahí, tenemos que ponerla ahí donde sea. ¡Pum! Ahí, exactamente es aquí. Sin embargo, como puedes ver, aquí no está justo. ¿Qué pasa? Yo puedo observar la grilla aquí y ver que los puntos estos que hay aquí no coinciden muy bien con esto. Entonces quiere decir que vengo arrastrando este problema desde el último ajuste. Fíjate, si lo hago lo bestia, las cosas van a tener que cambiar por necesidad. Pues no quiere cambiar, tú. Está loco, Te digo yo que se cuelga esto, glitchea más que la una. Aquí. Estamos aquí, en este punto, ¿no? En el mismo punto de tú. Este es. Perfecto. A ver. Where do you go? Recuerda que aquí puedes tocar las dos ventanas, puedes tocar todo, porque son procesos independientes que se abren. Es decir, esta ventana no está necesariamente ligada al proceso primario. Así que puedes estirar todo lo que necesites, el zoom aquí del grid, tocar botones, cambiar cosas, mover perillitas, todo es posible, ¿vale? Porque, bueno, ventajas de usar Virtual DJ. Vamos al lío. Vamos a marcar aquí, ¿vale? Para evitar de que haya un desmadre. Como puedes ver, se está produciendo el desmadre aquí en el BPM. Aquí, ¿lo ves? Al mover el conteo de bits, lo que hago es variar la longitud del archivo y, por lo tanto, su velocidad. Nos vamos a pinchar aquí en este botón que dice BPM variable. Nosotros somos muy de rollo BPM variable. Vale. Vamos a establecer, y aquí, como puedes ver, ya estoy moviendo la grilla a través de la onda en la grilla a través del cursor de reproducción, de la línea de reproducción. Para mí el golpe empezaría aquí. Entonces yo aquí vengo y le digo más, marco aquí un copete de estos que hay aquí, que significa voy a marcar una línea de tiempo aquí. ¿Para qué es eso? Pues esto, a partir de aquí, lo puedo mover a voluntad y no afectaría lo que hay atrás. O sea, si muevo lo de atrás, solo afecta lo de atrás. Si muevo aquí, solo afecta lo de aquí. ¿Ves? Aquí tenemos el otro problema. Esto no coincide con el golpe. ¿Cómo lo hacemos? Nos traemos aquí la reglita, la varillita esta que tenemos aquí. Oh, perdón. Esta se queda aquí donde está. Nosotros tenemos que traernos la amarilla nada más. Esta se va a quedar donde yo determiné que estaba bien. Esto es importante saber que es el sitio. Venimos a buscar este. Con la... recuerda, con la rueda del ratón yo amplío o disminuyo el zoom, lo que viene a ser la visualización. Lo hago a través de la rueda del ratón. Más, menos. Ahora me acerco. Se aparecen esas dos flechitas. Pincho con el botón izquierdo del ratón
y arrastro, si te das cuenta, varía el BPM de la canción, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué baja? Bueno, baja porque aquí en esta parte vocal yo estoy haciendo que baje. Vamos a moverlo. Pinchas en el medio de la onda, arrastras y lo mueves, lo centras, por ejemplo, por tenerlo ahí. Y ahora que ya tenemos... ¡Epa! No le he dado. He estado yo ahí. Ahí no he estado fino. Está viendo el equipo, se nota. Marco y sigo de largo. Me voy derecho a por el otro. A por el... Puedo irme aquí o puedo irme aquí. Yo me iría aquí, que está más clarito que el agua, ¿eh? Y si te das cuenta aquí, vale, lo he movido a propósito para saber si aquí también aguanta bien o no aguanto bien. Yo creo que sí. Mira tú por dónde. Pues lo tengo claro, ¿eh? Yo aquí marcaba otro punto, si hace falta. Se puede marcar los que necesites. Marco aquí. Y me dice, oye, aquí ha cambiado el BPM. ¿Por qué? Se ve que aquí hay alguna variación más. Evidentemente, aquí hay otra variación más. ¿Ves los dibujitos de colorines? Todo indica la vivacidad de la canción, si hay una subida, una bajada. En estas bajadas es donde puedes echar un vistazo aquí. Mira, aquí no termina bien y por ende aquí no empieza bien. ¿Qué podemos hacer? Yo marcaría un puntito aquí. Le he dado doble clic para traerme la barrita, no tener que andar empujándola. La traigo aquí, lo marco aquí. Fíjate en los BPMs, fíjate en lo que voy a hacer. Marco aquí, me traigo esto para aquí, como si estirara el calcetín un poco más para arriba. Y eso va a provocar, inevitablemente, que los compases se ajusten. De esta forma no se me va a salir mucho del compás. Este es un trabajo bastante moñazo, ¿eh? Bastante peñazo, bastante aburridor, bastante cansino. Pero esto es lo que marca la diferencia entre un aficionado y un profesional. Un profesional va a buscar siempre, 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 siempre que las cosas estén bien hechas. ¿Ves ahí? En el pum, en ese pum, ahí es donde debería de estar el negro. Sin embargo, ya está en escala de gris. ¿Dónde lo pondrías tú? Fíjate que la onda, vale, esto lo aprendes con los años. Esto no sale de la noche a la mañana. La onda aquí viene a empezar aquí. El primer corte alto que tiene, ¿vale? O sea, aquí hay un corte bajo. Estos más o menos guardan la altura del... Y hace... ¡pum! Rompería aquí. Pero antes de que rompa, nosotros tenemos que tener una primera marca. Fíjate aquí cómo se desmadra. Aquí se aguanta, sube un poquito aquí. Yo lo marcaría aquí. ¿Vale? O sea, vamos a marcarlo ahí. Doble clic. Ven aquí. Maniático. Podría ser perfecto aquí. Marco y estiro el calcetín. Fíjate que bajan los BPM de manera... Ahí. Y ahora la cosa cambia. Mira. ¿Por qué no está el negro aquí? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a traerlo por aquí. Vamos a marcar el golpe. Como veis aquí, crece de manera exponencial. Aquí mismo lo vamos a marcar ahí. Te puedo decir que es uno de cuatro. ¿O no? Y puedo traerme el negro para aquí. ¿Pero qué pasa si me traigo el negro para aquí? Estoy variando enormemente la velocidad. No sé si va a coincidir o no va a coincidir. Si te das cuenta, he bajado los BPM de maneras drásticas y sustanciales. ¿Ves que no cuadra, no? Porque no es lo correcto. Entonces tenemos que volverlo a su status quo original. Es decir, movemos el morenete aquí. Ahí. Y esto estaba empezando a ponerse en el hueco del gris. Vamos a poner la marca que hemos puesto aquí. Y el gris, the gray, va aquí. Ahora estaríamos dentro de los tiempos. Sucede que aquí a veces hay algunos cambios de compás o se corta algún beat. Con la idea justamente de que, bueno, de darle otro empuje a la música. Eso también puede pasar. También puede pasar que esté contando mal los BPM. Y todo es una posibilidad. ¿Tú qué crees? A ver, al final... Where do you
Yo creo que coincide plenamente. Así que lo único que nos falta es buscar los puntos de QE que tenemos pendientes. Tenemos el punto número 3 aquí. Vamos a por el cuarto por aquí. Y si te das cuenta ahora... ahora sí coincide el cuarto. Vale, me coincide el cuarto. ¿Necesito algún punto de QE más? Bueno, tengo hasta 8, pero si no lo necesito realmente, buscarlos es como para nada. A ver aquí qué hace. Aquí estoy. Pum, pum. Bueno, mira, nos podría servir para jugar un poco. Aquí no, porque aquí lo que dice es "Where do you go?" otra vez. Vamos a aprovechar esta capelilla. Aquí, ¿coincide justamente? Sí, coincide. Bueno, yo no necesito más puntos. Creo que estos 5 estarían bien. Probablemente alguno por aquí para jugar un poco con esta parte, ¿no? Pom, 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 pom. Este podríamos usarlo... Yo tengo un truco. Y no es un truco. Nosotros no hacemos trucos. Simplemente tenemos atajos, ¿eh? Recursos. Me encanta lo del truco porque llevo años diciéndoselo a la gente. Nosotros no hacemos trucos. Oye, ¿el truco ese te lo sabes? No, no, no. Eso tienes que preguntarle a alguien que haga magia. Yo hago cosas con la música. ¿Ves el 5? Yo ahora marco el 6. Dices, ¿por qué has marcado el 6? Porque verás. Ahora borro el 5. El 6 me queda en el lugar del 5. Ahora busco el 4. Y ya verás el por qué. Ahora marco el 5, borro el 4. Oh, pero tú eres un malvado. Sí, a veces sí. Borro el 3. No, voy al 3. Tengo marcado el Q4. No, está desmarcado. Ahora es 5, no 4, ¿vale? Te digo que gráficamente me está haciendo alguna que otra chorrada. Esto me está volviendo loco. Ahora necesitaba un Q4 entre el 3 y el 5. Lo necesito entre el 3 y el 2. Pues entre el 3 y el 2 creo que era. Efectivamente, entre el 3 y el 2. A ver, o entre... No. Entre el 3 y el 2 lo necesito. Así que lo mismo. Pincho en el 3 y le digo que es el 4. Borro el 3. Y ahora mismo en el banco, de izquierda a derecha, me queda libre el 3, que es el que necesito, ¿vale? El que quería yo para jugar con esta parte de aquí. Le dije, vamos a buscar aquí un tal, una cosa... ¡Rápida, rápida! ¡Pom, pom, 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 pom! Suponte que quiero mezclar, bueno, pues a partir de ahí, ¿no? Por cualquier razón. Pues lo que hago es buscar ese punto, le asigno el 3. ¿Te has dado cuenta de lo que acabo de hacer? He ido asignando un punto más a los que tenía, porque necesitaba el punto 3 libre, por cuestiones de, a ver, de izquierda a derecha, porque yo lo tengo, en mi mente, mi estructura mental dice que yo tengo que ir de izquierda a derecha, y es como está oyendo ahora. Entonces tengo ahora mismo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Los tengo todos bien marcados. Si lo que estás escuchando te gusta, aquí te tienes que suscribir, darle like, compartir, por supuesto la campanita, es casi que obligatorio para enterarte, y... lo más importante, comentar, que no se te olvide. Hemos hecho este, vamos a ir rápidamente a hacer el de Missing. Primero, este QE, vamos a ir a por el... subimos el volumen para poder escucharlo. Vamos a ir a por el segundo QE. Para mí el segundo QE, a ver cómo empieza... ¡Puf! Es conocidísima esa percusión. A ver si no me he pasado, ¿eh? Me parece que me he pasado. Ah, es que este tiene... esta versión es una versión específica que tiene unos cambios ahí muy chulos. Por eso la he puesto. Con el shift va más rápido, ¿vale? Mantienes pulsado el shift y giras la rueda y va a esta velocidad. Bueno, va a la velocidad que tú le indiques. El Q estaría marcado aquí. Pero si te das cuenta, yo marco los Q en los bombos. No en las palmas, en las cajas. Lo marco en el bombo. Sin embargo, aquí tengo un problema. Y es que esto está movido. Puedo utilizar un botón que tengo en la controladora que dice grid, grid, y mover el grid. ¿Lo ves cómo lo muevo? Esto lo muevo con la controladora, moviendo, mantengo el botón pulsado y muevo el jog. Entonces el jog me permite ajustar el grid. Y eso puedo hacerlo mientras estoy tocando, mira, mantengo y cambio, ¿lo ves? A mi necesidad. Ahora tengo... vale, me sirve ese. Voy a poner, buscar el otro. El otro anda por aquí, ¿eh? Epa, me he pasado.
pam 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 pam. Ahí. ¿Qué he ganado con esto? Mira. Eso lo acabo de hacer con una mano y tres dedos. ¿Eh? Bueno, mejor dicho, con los tres dedos de una mano. Así que eso es fácil de hacer, ¿vale? Nos vamos a la otra parte, que es vamos a buscar el otro punto de Q donde rompe la canción. Fíjate que se produce algún cambio en algún momento, porque salta el grid, salta del bombo, salta... A ver. Aquí... Aquí sería el bombo. Tendríamos que tener el cuadradito y sin embargo no está. En algún momento ha cambiado el compás aquí. Y no sé dónde, ¿eh? ¿Dónde? Porque mentalmente no lo tengo ni idea. Y ya cambió. Pa. Pam. Pam. A ver si lo he borrado yo mal. Anda, ¿no? Hay otro cuadradito ahí. Ah. Fíjate qué curioso, ¿no? El bombo tendría que estar... aquí. Es que es tremendo esto. Sin embargo, está la palma. Creo que hasta el propio Virto lo ha reconocido, porque hay dos cuadrados puestos... Sea como fuere, me ha cambiado el golpe ahí. Bueno, espero que no me afecte. Sí, en la mezcla me va a afectar. Yo tengo... Aquí tengo que reencuadrarlo todo. Es tan sencillo como que aquí... Aquí una palma de más. A ver. Contemos. Nada mejor que contar. Desde un cuadrado. Uno, dos... Anda. Espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Por alguna razón este esto cambió. No sé si deberíamos de hacerlo esto aquí, el cambio, ¿sabes? En, a ver, déjame echar un vistacillo. Si no le echamos un vistazo no sabemos nunca. Esto está todo movido. Y por lo que veo... Y por lo que veo... ¡Ay, ay! Están estos cambios, existen. Y esto está así porque esto en algún momento ya estuvo tocado. Cosas que podemos hacer cuando eso pasa. Nosotros nos podemos venir aquí, ¿vale? A nuestro editor y buscar aquí en lo del BP, aquí. En el botón, decirle, analízame normal. Entonces te lo analiza normal, ¿vale? ¿Ves? Aquí los cuadrados han cambiado de sitio. ¿Y qué quiere decir normal? Quiere decir que durante la canción no hay variaciones. A ver, vamos a ver si es correcto. Bueno, no lo es porque aquí ya contamos y cambia. Sin embargo, aquí me está marcando los cuadrados exactos, ¿no? ¿Dónde me cambia de cuadrado? A ver, veamos aquí. Correcto. Así que aquí. Tan, tan. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Ese sería el correcto. Sin embargo. Pum, pa, pum, pa, pum. Me está volviendo loco esto, ¿eh? Que lo sepáis. Me está volviendo majara. Vale, una vez que estoy medio menos amajarao de lo que estaba antes, ya tenemos estos puntos buscados para jugar. A ver qué hay por aquí. ¿Ves? Esto está mal. Está mal. Y esa es la razón por la que ya estaba estudiado el tema. Nos venimos aquí, botón derecho, y ahora pinchamos ahí. Y ahora vamos a ver dónde está el problema. Bueno, esto está todo movido. Lo que podemos hacer es que lo haga por nosotros. Botón izquierdo aquí sobre el punto, te dice copiar BPM del otro deck. No, reanalizar, no, porque ya lo hemos hecho. Y reanalizar con BPM múltiple. Es decir, hay cambios de velocidad. Fíjate cómo ha cambiado ahora los puntos de QE.
los ha reacomodado a su manera y aquí te ha escrito dónde están los posibles cambios de velocidad. Que son ínfimos, sí, pero existen. Entonces, la máquina determina que este es su punto, ¿vale? Equivocado o no, la máquina sabe un montón de cosas. No lo ha hecho muy bien, la verdad. Honestamente, entre tú y yo, esto lo ha hecho regularcito, ¿vale? Pero para eso estás tú, humano, que puedes corregir el problema. ¡Oh, yeah! Aquí movemos esto. Fíjate que todo esto lo estoy haciendo a ojo, ¿eh? O sea, yo no sé si eso lo estoy haciendo bien o mal. Creo que sí. Pintamos este otro aquí. Nos venimos a revisar. Efectivamente, esta está mal. Si muevo uno, estoy afectando al resto, como acabas de ver. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. También hay que fijarse aquí, ¿ves? En los puntitos, si esto va bien, va mal. Fíjate, este está fuera de órbita totalmente, ¿ves? Fíjate cómo hay un cambio de color ahí. ¿Es aquí o es aquí? ¿Dónde es? A ver. Ahí. Ahí me sirve. Ahí me viene bien. Aquí. ¿Es aquí o es allí? A ver, es aquí, vale, es aquí. Desde esto es así a ojo de buen cubero, que no sé si lo estoy haciendo bien, insisto, que lo intento, ¿vale? Pero que no sé si es verdad. Bueno, y el primero siempre es el primero de este. Si la pifias en este, jubílate, dígate otra cosa. Vale, este está bien. Entonces, ya tenemos nuestros dos puntos de QE. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gusta. Tenemos todos nuestros puntos, no, nos faltan. Y también, bueno, comentar, que si no comentas no sabemos qué hacer. Recuerda que nosotros somos todos nuevos y estamos aprendiéndolo todo. Así que es importante participar. Suscribirse, campanita, like, participa. Vamos a buscar otro punto de QE. Venga, vamos ahí. Esto tiene que sonar mínimo, como ya te dije, mínimo tiene que sonar 3 minutos. O por ahí. Todo lo que toques el botón y no pasa nada, ¿vale? Yo buscaría aquí, el quinto. And I miss you, yeah. El otro iría aquí, ¿eh? Atento. Yo lo voy a colocar al aire, al vuelo. ¿Cómo va? Este, fíjate, por mucho que yo lo coloque al vuelo, está mal colocado porque esto va aquí. ¿Cómo lo corregimos? Nos metemos de vuelta aquí en el editor. Buscamos el susodicho punto, ese donde estamos, que es... Vaya, lo tengo yo tan claro como tú. A ver, ¿dónde estamos? Déjame ver. Una vista rápida. Estamos en lo último, de lo último, de lo último. Estamos por lo último, estamos por aquí. Justo aquí, donde está la rayita blanca. La rayita amarilla, perdón. Blanca no tiene nada. Marco, elijo y ya automáticamente se ha movido. Vuelvo, borro el punto 5 y lo vuelvo a marcar. Ahora está bien. Yo ya tengo bastantes puntos de QE. Bueno, me faltaría uno más por aquí, ¿vale? Que es cuando termina todo el bajo y se queda solo la batería. O sea, ahí. Uy, 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 pero esto está tremendo. Esto está para... ¡Buah! Como veis, esto tiene tarea. Si esto te pasa en directo, honestamente, entre tú y yo, olvídate de todo esto y ponte a mezclar. Ponte a mezclar y busca los puntos tú con el oído. Utiliza eso que Dios te ha dado, que tienes en la cabeza, que es algo más que pelo, se llama cerebro, y utiliza los oídos. Los oídos son los que te van a marcar la pauta. Mira, esto también puedes usarlo para marcar la pauta. ¿Ves? Aquí. Marca aquí. Ya automáticamente se ajustó en el grid, ese que tenemos. Y ahora, como todo esto está atrasado, nosotros tenemos que pillarlo aquí y empujarlo, ¿vale? Lo empujamos, hacemos que se parezca de verdad, borramos el punto número 6, lo reasignamos y ya lo tenemos metido en la grilla. O sea, ya está cuadrado. Es fácil, de verdad, pero esto hay que hacerlo, hay que trabajar. ¡Uno por uno! Hombre... No te vas a echar todo un día haciendo todo esto, pero yo te echo la explicación larga porque he ido explicándolo paso a paso y tal. Pero sí, sí, tarde o temprano terminarás marcando tus cuatro puntos de QE para poder trabajar con todas tus canciones
y cuando estén mal, arreglarlas. ¿Qué pasa cuando las arreglas? El que va con ventaja eres tú y el que va perjudicado es el otro. Fíjate que aquí arriba, también en Where Do You Go, Humberti, en el punto número 6, ahora mismo estamos fuera también. Yo no sé qué ha pasado aquí. Y esto va por aquí, ¿eh? A ver. Sí, sí, totalmente. Yo no he tocado el grid de esto para nada, ¿eh? No te digo yo que esto es tremendo. Vamos a ver. Bueno, lo que estuve... Creo que es que estuve haciendo cosas al tanteo, al voleo, y pasa esto. Por hacer el tonto. Y ahora yo estoy buscando esto... A ver, ¿dónde está esto? Estamos aquí en el número 6 de los QEs. Para que lo vea yo en condiciones. Tenemos un hueco muerto aquí. Aquí. Aquí es donde está el dolor de cabeza que tengo yo. Fíjate. Observa, ¿eh? Lo voy a mover para atrás. Aquí le voy a clavar una banderilla. Listo. Ahora sí. Ahora le digo shift, bórrame el punto 6, dame el punto 6. No está exacto, pero me sirve. Me viene muy, pero que muy bien ahí. Quizás un poquito más atrás, pero bueno, yo no lo veo mal ahí. Me sirve. Estamos hablando de milésimas de segundo, que se pueden arreglar en nada. Y si incluso no se arregla, a veces quedan hasta bonitas. Soy Jordi Mas, estoy contigo aquí en Planeta Luz Jay. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y todo eso, porque esta es la primera parte. En la segunda viene la mezcla. ¡Vamos! ¡Vamos!